las diferentes plataformas están amparadas en el uso de Internet. El caso de YouTube es deslumbrante, sobre todo cuando plantea la cobertura regional y mundial que hoy representa. Su existencia es la evidencia de las nuevas maneras de relacionamiento con el mundo. Todo es posible. YouTube y todas las plataformas de video se han convertido en un reflejo de nuestra sociedad. Tendencias sociales, comedia, movimientos políticos, acuerdos de paz. Las empresas tienen que hacer más y más, ya no experimentos, sino campañas y medir contra lo que se hacía antes. Con que la gente saque las métricas, nosotros eduquemos y evangelicemos y se hagan las inversiones, los mismos resultados van a ser que comience la bolita de nieve y que veamos una transformación de la industria. Lo que estamos viendo con el video en línea es una continuación de esa evolución. Evolución en cuanto a la fragmentación y a las opciones. Nosotros buscamos asociarnos con todos los medios tradicionales para ayudarlos a impulsar estrategias de video en línea. Es muy importante que aunque YouTube sí es la plataforma que agrega todas estas variedades de canales, realmente cuando tú pones tu canal en YouTube o Televisa o Caracol pone su canal en YouTube, es su canal. Ellos tienen control de su audiencia y ellos tienen que ver su presencia en YouTube como una continuación de su estrategia en sus propios sitios y en cualquier otra plataforma. Entonces, para ser relevante hay que estar presente en todas, entendiendo que cada una te ofrece valor de diferentes maneras. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo es la forma de apalancar todas estas plataformas de una manera consistente con tu estrategia que realmente te traiga valor? Variety hizo un estudio en los Estados Unidos donde puso a todas las celebridades del mundo de entretenimiento y encuestó a más de 2,000 jóvenes entre 13 y 20 años para evaluar quién tenía mayor influencia en decisiones de compra, en moda, en estilo. Y de los primeros 20, los primeros 5 fueron YouTubers. Yo empecé a subir videos en YouTube porque estaba muy aburrido con mi primo un día en vacaciones y de repente empecé a tener 100 vistas, 200 vistas y luego se empezó a volver muchísimo más grande. Entonces, digamos, tuve la oportunidad de trabajar con marcas. Este dicho que dice que la plata está en todas partes y solamente la tienes que buscar, pues es súper cierto y creo que en Internet más. O sea, en Internet puedes monetizar muchos contenidos como lo son videos en YouTube, en Facebook también ahorita vas a poder monetizar, en blogs puedes monetizar con Google, aparte puedes hacer campañas digitales con marcas, puedes tener también tu tienda online, o sea, la puedes tener si quieres en una página o si quieres la puedes tener en Instagram, o sea, las opciones realmente son muchas y simplemente tienes que tener una buena estrategia y saber cómo llegarle al público. Los que hoy en día cargan influencia con los jóvenes no son las celebridades tradicionales, son estas personas que están comunicándose de una manera mucho más auténtica con sus audiencias.